Listo, ya estamos al aire. Muy buenas noches a todos los que ven el Meetup de GNU Linux Latino. Hemos llegado ya a la noche número 22 del Meetup de GNU Linux Latino, el mejor Meetup de software libre que usted puede ver y acompañarnos todos los martes en compañía de mi querido Yair Rodríguez, que el día de hoy no se encuentra. Esperemos que llegue en cualquier momento. Ya saben cómo es Yair y cómo somos aquí en el Meetup de GNU Linux Latino. Pero nos da mucho gusto a verlos a todos y a cada uno de ustedes que ya empiezan aquí a llegar a la transmisión en esta noche número 22 del Meetup de GNU Linux Latino. Mi nombre es Alberto Luber y como siempre les voy a recordar el tema de las redes sociales, donde ustedes pueden seguirnos si tienen YouTube, si tienen Facebook, si tienen Twitter o Telegram, ahí pueden contactarnos y tener más información de todos los meetups. El día de hoy, por ejemplo, vamos a platicar un poquito de crear un SaaS con software libre, un software as a service. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado esta noche, en la noche del 27 de octubre del 2020, en el meetup número 22. Tenemos a Mariano Rentería de la comunidad PHP México, que esta noche nos va a platicar de este gran e interesante tema. Les recordamos la dinámica, como todos los martes, ustedes pueden ir dejando ahí sus preguntas y con gusto las vamos a ir pasando a nuestro invitado de esta noche. Y bien, pues sin más preámbulo, vamos a darle un caluroso aplauso a Mariano Rentería, que está esta noche en el Meetup de GNU Linux Latino. Hola Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por la invitación aquí, pasando a saludar a esta comunidad de GNU Linux Latino, perdón. Y pues bueno, me pusiste puros temas de cómo hacer cosas con software libre y me aventé esta charla que nunca le he dado. Así que discúlpenme si por ahí salen algunos detallitos, pero que creo que a muchos les va a llamar bastante la atención porque creo que se habla muy poco de este tema, ¿no? Cómo crear un software as a service con software libre y un poquito de mis experiencias en ese camino. Ustedes disculpen acá los papeles mordidos atrás, pero mi gatita logra saltar y quitarles cachitos, pero bueno, un poquito de la festividad del Día de Muertos acá en México. Excelente, Mariano, qué bueno, no, nos da gusto. Y justo, ¿no? Como platicábamos en las cortinillas del programa, decíamos, ¿no? La magia de estar en casa, esa es la mejor parte. Así es, y que podemos participar en este live todos juntos y desde lejos, ¿no? Yo no sé dónde estás tú, pero a lo mejor si esto no fuera así, estaría un poco más difícil de organizarnos. Es correcto. Estamos en. Hoy has llegado a Diagonal Home, Diagonal GNU Linux Latino, pero transmitimos en vivo para todos los que nos ven en este programa desde todo el continente americano, también en España, que hemos llegado hace unas semanas. Estamos en la Ciudad de México. Entonces, estamos pues Perfecto. muy bien. Afortunadamente, como bien dijiste, podemos hacer la magia de estar en casa y hacer estos meetups. Tan buenos para todos los que nos ven. Excelente, excelente. Pues tú Muy dime, bien, ¿ya nos Mariano, pues arrancamos o algo más? adelante, las puertas de esta casa están abiertas para ti, los micrófonos y las cámaras son todos tuyos, Mariano. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación a este Meetup número 22. Perfecto, pues bueno, muchas gracias, Alberto. Voy a platicar un poquito de mi experiencia creando un software as a service con software libre. Me presento yo. No sé si están avanzando, sí. Ah, muy bien. Pues Ahí bueno, está. me llamo Mariano, arroba Mariano Rentería. En general es casi que mi marca personal o es mi apañar mi nombre y apellido en todos los sitios del internet, ¿no? Mi mail es de Yahoo, Mariano Rentería, Gmail, Mariano Rentería, etcétera. LinkedIn, diagonal Mariano Rentería. No me hackeen, por favor. Pero bueno, llevo más de 14 años trabajando como desarrollador web. Actualmente soy director de ingeniería en MedTrainer, que también se le llama código fuente software. Y tengo un podcast que se llama Chile Mole y Tech,
que invito a que lo escuchen. Nos pueden seguir ahí en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube también un poquito. Y bueno, colaboro en la comunidad de PHP México, como tú decías, desde hace unos cuantos años, no tantos. Por ahí sale una foto de la comunidad en la presentación. Un poco de mis intereses o mis pasiones, pues es el tema de PHP, Symfony, la tecnología, todo el tema de México, liderazgo y administración de producto, ¿no? Y bueno, tantito de mí, pues como les decía, tengo 11 años de experiencia programando con PHP. Estaba haciendo un poquito las cuentas para esta presentación. Aquí tengo mi elefantito de PHP recién traído de Francia, que nos cooperamos entre los de la comunidad. Pero bueno, tengo 4 años de experiencia con Java, ¿no? Por si también pasé por ese lado, pues no sé si oscuro o no oscuro, pero también por ahí estuve. Y bueno, básicamente, de hecho, todo lo he hecho en desarrollo web, ¿no? Cuando estuve programando con... Los últimos 9 años he estado en posiciones de líder técnico o superior, ¿no? Entonces, no me maltraten si es que no tiro ya tanto código, pero el programar realmente es mi pasión, ¿no? O sea, yo cuando digo cómo me veo de viejito, pues me imagino desarrollando aplicaciones para mi casa inteligente, programando ahí algunos Raspberry Pi o el equivalente, ¿no? Algo así que me mantenga ocupado, que tenga que ver con código, porque me gusta bastante. Y pues bueno, esta historia que les traigo yo comienza en 2014. Les voy a platicar la historia de cómo creé este producto, este software as a service con software libre que se llama MathTrainer. Pero pues yo no sabía, ¿no? Era un día cualquiera en donde yo iba en el carro de quien en aquel entonces fuera mi jefe, y recibí una oportunidad única que yo no me esperaba, ¿no? Aquel día él recibe una llamada en el carro. Yo venía de copiloto, raro porque nunca, casi nunca me subía a su carro, y le dicen que estaban buscando que el socio, uno de los, no uno de los socios, uno de las personas de ventas de Estados Unidos en la consultoría en la que yo trabajaba, conoció a unos americanos el fin de semana y estaban buscando a alguien que les desarrollara un sistema, ¿no? Un software as a service, que lo querían hacer en México para ahorrar costos, pero que lo querían hacer con PHP, ¿no? Y pues esta empresa casi todo lo hacíamos con Java. De hecho, yo trabajaba en aquel momento como líder de desarrollo Java, ¿no? Y que necesitaban también a alguien que hablara inglés. Y todo, pues realmente nuestros clientes, esta era una empresa española, todos nuestros clientes eran mexicanos, bancos españoles, por ejemplo, como Santander, etcétera. Creo que ahí te perdimos, Mariano. A ver, vamos a... Vamos a esperar ahí unos segunditos. Parece que perdimos la comunicación con Mariano. No, 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 que no pande el cúnico, que no cunde el pánico, dijera el Chapulín Colorado. No, A ver. ya regresé. Ah, Ya listo, ya está. regresé. Se cortó unos Ya. segunditos, pero ya está aquí Mariano nuevamente. Justo ahí los dejé. Y entonces, bueno, les decía que, bueno, yo grité desde el asiento del copiloto y le dije, pues yo sé PHP, yo sé inglés, ¿no? Realmente, había trabajado bastantes años antes con PHP y estaba trabajando en esta empresa haciendo Java. Y pues bueno, me asignan el proyecto, ¿no? Y desarrollamos un Minimum Valuable Product, como se le dice coloquialmente a hacer un sistema ahí, al aventón. 8 meses de análisis con desarrollo y QA, desarrollado con PHP 5.6, Symfony 2.0, MySQL. Usamos Linux Ubuntu y decidimos usar la nube de Azure. Pues bueno, todo eso pasa en 2014. En 2015
Y después de hacer este Minimum Valuable Product, pues empezamos, como muchas empresas, con cero clientes, ¿no? Terminamos ese proyecto en esa consultoría. Yo me salgo de trabajar de ahí y me dedico por completo a esta empresa, ¿no? Con cero clientes. Esta era mi oficina. Tenía oficina porque no tenía internet en casa. Me acababa de mudar y literal tenía 2 megabits por antena de microondas. No podía ver ni Netflix. Entonces, pues menos trabajar desde casa. Y pues mi título, ¿no? Como dice aquí, fake it until you make it, ¿no? Fíngelo hasta que lo logres. Era pues manager de developer o CTO, pero pues de mí mismo casi casi, ¿no? O sea, no tenía como que a quién ser el manager. Pero un poquito el stack técnico que justo me puse a recordar de qué estábamos usando. Pues empezamos usando Jira de Atlassian, empezamos usando GitLab instalado en una máquina virtual de DigitalOcean, hacíamos los deploys usando FTP, una máquina virtual en producción con todo instalado en una sola máquina virtual, MySQL, Apache, etcétera. Una máquina virtual de desarrollo con todo instalado, insisto, ¿no? MySQL, Apache, etcétera. Y pues bueno, intenté resumir también los retos de este primer año y era el proceso de diseñar ofertas de trabajo, definir salarios para las personas que íbamos a empezar a contratar, definir las herramientas con las cuales íbamos a trabajar. Los logros fue pasar de ser una persona, que era yo, a 5 personas. Contraté 2 desarrolladores más, una persona de soporte técnico que supiera inglés para que le empezara a dar soporte a nuestros clientes y un tester o QA analyst, como le quieran llamar. Y bueno, empezar a seguir a los proyectos y los defectos que teníamos. Empezamos a hacer releases semanales. Y pues realmente, como puse dependientes, ¿no? O sea, todos los procesos eran manuales. O sea, subíamos manualmente los archivos, a veces durante el día. Cuando nos dimos cuenta que eso afectaba a los clientes, lo empezamos a hacer en la noche, o muy tempranito, o en fin de semana, etcétera. Y no teníamos casi, pues realmente casi que nada de procesos, ¿no? No sé si aquí quieras que hagamos una pausa antes de que entremos como que a esta etapa del 2016 y 2018. Sí, nos pregunta Ramón Jiménez, ¿hasta ahorita cuál ha sido el mayor reto en estos primeros años como líder de trabajo? Bueno, ¿es el Mira, líder técnico o líder de proyecto? Te la voy a guardar, Ramón, porque pues no fueron primeros años, de hecho llevo ya 6 años aquí casi. Este es ya mi trabajo más largo de toda mi vida. Y a lo mejor la vamos a apuntar para respondérsela al final a Ramón. Porque pues sí, Claro. digo, a lo mejor en ese primer año que a lo mejor platico ahí. Estoy sacando aquí mi cuaderno. Que platico ahí. Pues los retos más difíciles, yo creo, fue motivar a la gente, mantener a veces la motivación cuando tienes un producto que a veces no tienes muchos clientes o no tienes muchos usuarios y mantener como que el foco de que tienes que terminar. Muchas de las funcionalidades que hicimos fueron en base al feedback que empezamos a recibir de los clientes, ¿no? Entonces, uno de los retos más importantes fue poder recibir ese feedback, atenderlo e implementarlo lo más rápido posible, ¿no? Y como líder técnico, pues no perder de enfoque, pues como que el valor del producto, sobre a lo mejor algunas otras cosas, a lo mejor algunas cosas. Adquirimos, a lo largo de estos años, adquirimos mucha deuda técnica. Ahorita lo voy a platicar, ahorita lo voy a platicar, pero sí, saludos ahí a Eclipse que pasó para saludar. Es de la comunidad de PHP también, tiene su librería de PHP CFDI. Es correcto. Así es. Bienvenidos a todos los que ahí están apareciendo ya en pantalla, que están entrando al stream. Muy bien, entonces guardamos la pregunta para Ramón y la contestamos más adelante. Vale, ¿ninguna pregunta más? Tenemos, no, por el momento no tenemos otra pregunta. Perfecto, pues bueno. De 2016 a 2018, pues terminamos como con 30 empleados, ¿no? Ya mi oficina, pues ya no era aquella catacumba que no tenía ni siquiera ventana. Tuvimos que rentar otro lugar. Ya como que mi puesto era como de CTO. Aquí
mi oficina. En esta oficina que nosotros rentamos y en donde literal la rentamos, bueno, la compramos los muebles usados que ya estaban ahí. Y pues esa, de hecho, aún tengo esa silla de trabajo que para mí es como muy significativa porque fue como mi primer silla un poquito mía, ¿no? Entonces, ya teníamos nuestra oficina, ya era yo CTO. Seguimos usando Atlassian. El GitLab lo teníamos instalado en la misma máquina virtual de DigitalOcean, lo cual era un dolor de cabeza porque constantemente se le llenaba el disco duro. Seguíamos usando los deploys como en FTP, pero ya teníamos 6 máquinas virtuales en producción con todo instalado. Ahí sí ya empezamos como que a separar los servidores, ¿no? Unas que fueran simplemente como Apache, otras que fueran simplemente MySQL, etcétera. Otras máquinas virtuales en desarrollo para ya empezar a tener más ambientes de desarrollo, poder probar más features previamente antes de lanzarlos a producción y poder tener como más procesos de forma simultánea, que no estar como nada más liberando de uno por uno, ¿no? Aquí, pues bueno, los retos de estos 2 años, pues fue que empezamos a tener nuestras primeras renuncias. Logros es que no perdimos clientes. El equipo seguía bastante motivado. Teníamos un crecimiento muy acelerado del equipo y empezamos a tener nuestras primeras integraciones con partners externos. Esas integraciones como que a mí personalmente pues me pusieron como al fin en esta posición de, pues sí, como que de ser el CTO y decir, así se hacen las cosas, estos son nuestros procesos. Un poquito también el fake it till you make it, ¿no? O sea, cuando me pedían documentación, pues nunca la habíamos hecho, la hacíamos en el momento y la mandábamos, ¿no? Pero logramos integrarnos y eso nos hizo pues mantenernos un poquito más adelante en el mercado. Algunos de los fracasos, pues bueno, el equipo de servicio al cliente siempre se ha venido rezagando un poquito, ¿no? Un poquito más mi experiencia como la parte de desarrollo de software versus los otros departamentos que de forma indirecta me tocaba manejar. Y bueno, también perdí yo al equipo de desarrollo, ¿no? En aquel momento, después de todo, habíamos creado durante 2 años ciertas fricciones internas. Y pues bueno, lo que decide la empresa es quitarme como que el puesto de CTO. Y me dan un puesto ahí que se llamaba CIO, que era como Chief Integrations Officer, ni siquiera era como Chief Information Officer. Y contratamos a otro CTO, el cual solo duró 3 meses. Así que después de 3 meses, pues bueno, contratamos como un. No quisimos volver a contratar a otro CTO y contratamos a un gerente de desarrollo, el cual no duró como un año, yo creo. Y bueno, vamos a pasar como ya al último tramo de mi vida, aquí, al 2020. Y aquí a lo mejor voy a ir un poquito más lento, pero bueno, de los mayores logros es que hoy por hoy tenemos 40 ingenieros de software. Es un equipo de desarrollo de software bastante grande. Todos estos 40 ingenieros de software, les voy a platicar un poquito de nuestra arquitectura, a lo mejor. Es un solo sistema, ¿no? O sea, una de las cosas diferentes de nosotros versus a lo mejor otras empresas es que solamente tenemos un software as a service. Es un monolito en un solo repositorio de código en Git. Y todos teníamos que estar trabajando en él, ¿no? Entonces, eso sí, pues a nivel de complejidad o a nivel de drama, a veces de conflictos, de pull requests, etcétera, pues sí le mete como que calor diario al trabajo, ¿no? O sea, sí le mete ciertos retos. Un poquito avanzando otra vez como al stack técnico al inicio, ya teníamos toda la suite de Atlassian. Abandonamos el GitLab, que era un dolor de cabeza, porque realmente no teníamos a gente de infraestructura que estuviera dándole mantenimiento a ese servidor. Entonces decidimos pasar a una solución en la nube como Bitbucket. Y seguíamos haciendo los deploys por FTP. Ya teníamos más máquinas de producción, más máquinas de desarrollo, etcétera. Pero seguir haciendo los deploys por FTP, no teníamos. Nuestra deuda técnica hasta este punto era muy alta, ¿no? Y pues llegó un momento de hacernos una pregunta, ¿no? Si teníamos que hacer una nueva arquitectura,
Teníamos Symphony 2.4, que pues ya era, digo, ya en aquel entonces Symphony iba como en la versión 3.4 o 4. Teníamos PHP 5.6 y pues bueno, teníamos un monolito, ¿no? Y pues nos preguntábamos si teníamos que pasar a una especie pues de nueva arquitectura con Symphony 3.4, con PHP 7, con Vue.js, etcétera. Y estos son unos de los retos que se enfrentan algunas empresas cuando crecen, ¿no? O sea, Facebook lo vivió cuando pasó a ser una aplicación híbrida. Bueno, su sitio web a mobile first primero, luego una aplicación híbrida, luego una aplicación nativa. Y nosotros creamos un prototipo para validar cómo podíamos como empezarnos a migrar a una nueva arquitectura, usando estas tecnologías, así como muy por encimita que les platico. Y pues la pregunta era, ¿no? Pues de mi CEO, era de, ¿están seguros? O sea, que eso es como que el camino correcto. O sea, eres tú me lo dices, Mariano, pero, y te quiero mucho, pero pues pues no sé, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Y de hecho aquí en el camino, mucha gente, y eso lo quería traer a colación, o sea, mucha gente, por ejemplo, este director, yo sentía que cuando buscaba yo mucha ayuda en México, ¿no? Acerca de qué arquitectura o qué herramientas usar, ¿no? O sea, nosotros siempre basados en pues yo diría como en software libre, ¿no? O sea, PHP, por ejemplo, que no tiene muy buena fama. La gente decía, es que ¿por qué no lo hicieron en Java? ¿Por qué no lo hicieron en Python? ¿Cómo es que usan MySQL? Yo diría que usan Informix, con eso va a ser más rápido. Es que como los servidores en Ubuntu, ¿no? O sea, ¿por qué la nube en Azure y no en Amazon? Y yo sabía que realmente como que el problema o los problemas no estaban un poco en la tecnología o en el usar Informix o en el usar otro lenguaje de programación, ¿no? Pero la mayoría de la gente por ahí te quiere llevar, ¿no? O sea, aparecen como muchos quick wins que son más fáciles de usar. Y es ahí cuando yo empiezo a buscar en Twitter, ¿no? Alguien que nos ayude a validar nuestra arquitectura. Y es ahí donde yo valoro mucho el tema como de la comunidad de PHP, no solamente en México, sino a nivel global. Y yo me acerco con Ryan Weaver, con quien yo había intercambiado unos tweets antes. Porque curiosamente él había estudiado en Querétaro un semestre, entonces teníamos esa cosa en común. Y él es el de Symphony Cast. Y bueno, Ryan Weaver nos presenta a Jonathan Wage, que llega como de consultor y luego se convierte en CTO. Esta es una foto de un meetup que hicimos con chicos de la comunidad de PHP México que vinieron a nuestras oficinas en Querétaro. Y Jonathan Wage, pues bueno, él trabaja en el proyecto Doctrine, que es un ORM de PHP que usábamos nosotros en Symfony, y ya había sido un CTO en una empresa que se llama OpenSky, la cual fue adquirida por Alibaba. Y lo que nos dice es, no deben de migrar su monolito. Tienen que arreglar primero su monolito. Dice, de hecho, el tener microservicios y cosas así son problemas de escalabilidad los cuales no tienen, ¿no? O sea, por mucho que tengamos veintitantos mil usuarios al día, pues no es lo mismo como que millones y millones de transacción al minuto, ¿no? Entonces, un monolito bien hecho en PHP, visto que aguanta esto y mucho más, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso, con esa instrucción, pues echamos como para atrás ese prototipo de la nueva arquitectura y nos metimos a darle con todo a la arquitectura actual. Y empezamos a implementar pruebas automatizadas, procesos de continuous integration y continuous deployment. Nos metimos en capacitaciones muchísimo más intensas, organizamos meetups, etcétera. Y pues bueno, terminamos el stack técnico, incluso cambiamos de Bitbucket a GitHub, que tiene una mejor experiencia para hacer el proceso de los pull requests, de los code reviews, porque ahí Bitbucket como que sí, a veces con archivos muy grandes medio se trababa, no era muy muy confiable por mucho que lo tuviéramos muy integrado con la suite de Atlassian. Estamos usando Jenkins como nuestro proceso de deploys o de continuous integration y continuous deployments.
Y ya no hemos tenido que crecer las máquinas virtuales. La verdad es que el sistema poco a poco, también dedicamos un equipo exclusivo a subir las versiones de Symfony. Hoy estamos en la versión 3.4 y de la que estábamos en la 2.4, pero tardamos en implementar pues un año y medio casi de puras pruebas automatizadas a todo el sistema para poder confiar de que si el sistema estaba listo para crecer o para no crecer, ¿no? Entonces, pues bueno, ya casi acabo. Sí es ahora mi oficina, ¿no? Fui yo hace unos días que tuve que ir a la oficina. Realmente no hay nadie, estrecho trabajo aquí, pero bueno, y ahora soy el director de ingeniería, ¿no? O sea, ahora sí que una de las cosas como que por las que pasé fue como que un poquito, a lo mejor de ser cabeza de ratón a cola de tigre, no sé cómo le quieran decir, pero bueno, sigo llevando ya solamente el equipo de desarrollo de software por momentos y incluso el equipo de producto o de business analysis, etcétera, que de hecho es algo que olvidé mencionar en esta presentación. Una especie como de un año me enfoqué completamente en el área de producto y los procesos, pero bueno, ahorita estoy encargado liderando este equipo de 40 ingenieros de software que somos el área de desarrollo. Estas son nuestras nuevas oficinas. La verdad es que hemos crecido bastante. O sea, 40 ingenieros es como que un cachito de los 120 y tantos empleados que tenemos en México. Cuando yo les platicaba que empezamos conmigo y luego con 5 y luego con 30, y todo ha sido, yo creo, crecimiento muy orgánico, ¿no? Hasta aquí ya mi reporte, Joaquín. Preguntas. Claro que sí. Mira, aquí justamente tenemos varias preguntas y comenzamos con la de Adán GQ. Nos dice, ¿por qué usaron FTP en lugar de SSH? Por practicidad, la verdad, pues no por un motivo acá que te pueda, o sea, realmente lo hicimos mal, ¿no? O sea, lección aprendida, lo hacíamos mal, había un riesgo grande cuando cada que subíamos o por FTP o por SSH, el riesgo era así que nadie toque el internet, así, ¿quién tiene el mejor internet para subir los archivos? Porque pues, como hoy, ¿no? Que se me fue el internet en un cachito de la junta. Digo, de este live, Del se podían quedar algunos archivos y los teníamos que volver a subir, ¿no? Era horrible, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacíamos? Pues por practicidad. La verdad es que al principio muchos de mis, y a la fecha un poco de mi forma es como de avanza más rápido, lo más rápido que puedas, y hoy por hoy ya estoy como un poco más precavido, ¿no? Okay, muy bien. Nos pregunta Roberto Andrade Fonseca, que estuvo con nosotros en el Meetup número 9. Un abrazo, Roberto. Nos dice, ¿por qué no usar PostgreSQL en lugar de MySQL? Fíjate que me gusta PostgreSQL también. Y fíjate que esa es una buena pregunta. Al final del día, el proyecto, cuando me llega en esa llamada del carro, venía con el requerimiento de PHP y MySQL, ¿no? Y de ahí nos quedamos con MySQL. Hoy por hoy, de hecho, tenemos Percona, que son. Ellos son contribuidores de MySQL y ya tienen su propio como engine basado en MySQL. Son nuestro proveedor y nos hacen revisiones de los queries, ¿no? Constantemente en MySQL. Pero la verdad es que MySQL ha crecido bastante bien, y no me arrepiento, pero Postgres es una muy buena base de datos también. Ok, muy bien. Nos pregunta al Alex Cepeda. Un saludo, estimado Alex. Saludo, Alex. ¿La empresa inició en México o fue un proyecto fuera del país que decidieron tener al equipo técnico en México? Esa creo que es muy buena pregunta. Es una buena pregunta. Voy a platicarlo. O sea, no sé exactamente cuál sea la respuesta, ¿no? Pero cuando empezamos, Alex, eran dos personas en Estados Unidos, ¿no? Que literal son el CEO y el COO, una secretaria y Mariano en México, ¿no? Entonces, el equipo en México crece mucho más rápido, todo el equipo técnico, todo el equipo de soporte. Y en Estados Unidos se termina quedando lentamente o de forma pues, como inercial el área de ventas, ¿no? En un principio, una de las cosas que nos daba pues mucho miedo por el tema
pues de la discriminación, del racismo, de la xenofobia, no sé cómo me quieres decir que tienen los americanos, era que se enterara la gente que estábamos en México, ¿no? O sea, casi casi que era un tabú decir eso, porque pues la gente quiere hacer negocios con gente de Estados Unidos. Así es la gente de Estados Unidos, así funciona y pues no podemos cambiar a todos, ¿no? Entonces, un paso a la vez. Y poco a poco creció muchísimo más el equipo de México que el equipo de Estados Unidos. Hoy México, yo creo es, insisto, en Estados Unidos sigue siendo nada más ventas, principalmente, y el área de algunas áreas de liderazgo. Pero todo el soporte, incluso ya el soporte poco a poco lo fuimos encontrando con mucha gente que tenía inglés nativo y que vivía en México, ¿no? O sea, inglés. Yo me jacto de tener decente inglés, pero pues bueno, la gente con inglés nativo tiene acento, ¿no? Ya nativo, ¿no? Entonces, fue como un poquito por eso. Ok, perfecto. Nos pregunta Gabriela Figueroa, en tu experiencia, ¿cuánto debería ganar un ingeniero en PHP? Pues es como que una pregunta muy, siempre diría como que, ah, ¿cuánto gana? Pues hay como, lo he platicado como en varios lives, ¿no? Y les digo que como que hay de todo. Realmente, no solamente en PHP, sino en todos los lenguajes, casi, web, los sueldos van, yo creo que de los 10 mil a los 50 mil normalmente, ¿no? Depende de tu experiencia, de tu inglés, de lo que la empresa esté dispuesta a pagar, etcétera. Y PHP pues no es la excepción, ¿no? O sea, normalmente está. De hecho, en la última encuesta creo que de empleos TI salió como en veintitantos, un poquito ya la media como de un ingeniero senior, 1,000 pesos, ¿no? Hablamos de pesos. El otro día lo decía en otro live de no me acuerdo quién, como hasta $2,300 dólares al mes, ¿no? Ahí depende, ahora sí que pues, más o menos. Ok, muy bien. Nos pregunta Mario Marín, ¿cuál framework de PHP recomiendas? A mí me gusta Symfony, pero así de recomendar, recomiendo Symfony, pero Laravel está creciendo bastante. Es el framework de backend más popular al momento. Incluso salió en una encuesta, salió una encuesta de por ahí de no sé qué, que está muy demandado y tiene muchos cookbooks que lo hacen fácil de usar. La verdad, yo recomiendo Symfony, pero Laravel es una muy buena opción. Ok. Nos pregunta nuevamente Adán GQ, ¿crees que haya sido un buen acierto dejar de usar GitLab en lugar de Bitbucket? Sí. El problema de GitLab, ¿sabes cuál fue? En ese momento, creo yo que usábamos la versión Community, ¿no? Y la teníamos instalada en una máquina virtual de DigitalOcean, la cual a veces se le acababa el disco, a veces pues nos fallaba la red, ¿no? Etcétera. Entonces era muchísimo más económica en ese sentido, pero estábamos más enfocados en cuidar GitLab que en producir código de calidad, ¿no? Confiando en una plataforma en la nube. Yo personalmente decidí en aquel momento usar Bitbucket porque ya teníamos toda la suite de Atlassian, y terminamos, como yo platicaba, cambiándonos de Bitbucket a GitHub hoy por hoy, ¿no? O sea, llevamos algo así como 8 meses o 6 meses usando GitHub, pero yo sí recomendaría que si estás creciendo, enfoques como tus esfuerzos, ¿no? O sea, al final del día nuestro negocio era hacer un sistema, no darle mantenimiento a un servidor de GitLab. Open source, ¿no? Teníamos que enfocar como que producir dinero a través de nuestro producto en lugar de gastar dinero, aunque tuviéramos que gastar dinero en una solución en la nube en lugar de hosteada por nosotros mismos. Ok, muy bien. Nos pregunta, ah, aquí está, Manuel Medina, ¿en algún momento hubo algún problema financiero que afectara el desarrollo de la empresa? Sí. Sí, ahorita en épocas de COVID, o sea, sí hemos tenido problemas. Hemos tenido una vez uno de nuestros mayores clientes, era un cliente que nos facturaba algo así como el 30% de la empresa y nos amenazó con cancelar, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando casi casi que
largas horas por no dejarlo, por no dejarlo mal, porque nos pidió una funcionalidad nueva que no teníamos y la estábamos desarrollando en ese momento y era parte del contrato, entonces lo íbamos a perder. Y en épocas del, eso fue hace como una especie como 2 años, yo creo. A raíz de eso renuncia el gerente de desarrollo, no soporta la presión. Y cuando ahora en el COVID tuvimos que hacer pues un recorte de personal de la empresa iniciando el COVID y también tomamos ¿cómo se llama? Un pay cut, una reducción de sueldo que ya quitamos, pero sí pues han sido como de los temas financieros que hemos tenido. Y muy al principio no teníamos clientes, o sea, realmente una de las cosas que nos ayudó mucho a ser clientes fue cuando firmamos un convenio con un partner como de ventas, ¿no? Entonces ellos empezaron a vender nuestro producto a cambio de comisiones y eso nos dio bastante impulso también, porque íbamos muy lentitos. Ok, muy buena recomendación, ¿no? Quizás el buscar a veces, ¿no? ¿Quién te puye a hacer crecer a tu empresa? Muy bien, nos pregunta Emanuel Samaniego, a tu opinión, ¿qué tan bueno es Laravel? Es bueno, es bueno. La verdad, nosotros cuando reclutamos personas, les pedimos experiencia en algún framework de PHP, ¿no? Y pues tanto Symfony como Laravel, cuando vienen con experiencia en esos dos frameworks, son muy valiosos para nosotros porque en general los dos lenguajes promueven como muy buenas prácticas o patrones de diseño buenos, ¿no? Entonces no tengo quejas de él. Ok, perfecto. Nos pregunta Marlene Ortega Díaz, ¿conoces alguna buena escuela o comunidad para aprender más de PHP? Pues la comunidad de PHP México. Ahí está en Twitter, arroba PHP México. Ahorita les paso el link. Ahí sí nos escriben en Twitter, ahorita ponemos el link para que se unan al Slack. Tenemos un Slack de PHP México, en donde estoy bastante activo. Estamos muy activos siempre, especialmente en horario Godín, de lunes a viernes. Ahorita están ahí escribiendo en el Slack aquí de este live haciéndome bullying. Entonces, ahí tenemos un canal de ayuda técnica, en donde mucha gente a veces, digo, yo entiendo que las comunidades no son para todos, ¿no? Y mucha gente a veces entra 20 minutos, media hora con un problema, nos lo explica y muchas veces yo diría encuentran la solución, a veces en modo patito de hule, ¿no? Ya sabes, ellos mismos exponiendo su problema y resolviéndolo ellos mismos y a veces pues sí que alguien les da la solución, ¿no? Y en ayuda técnica hablamos de todos, hablamos cosas de PHP, hablamos cosas de servidores, hablamos cosas de JavaScript, hablamos cosas de todo, ¿no? Porque todos somos desarrolladores web y pues nos toca a veces hacer un poquito de todo. Tenemos grupos exclusivos de Symfony, de Laravel, de WordPress, de Drupal, ¿no? O sea, no solamente todo es Symfony. Y tenemos grupos de otras cosas, ¿no? O sea, de padres, de COVID, de política, tenemos, semanalmente hacemos un evento que le llamamos Caguamas, que es conectarnos en la noche y platicar. Hacemos nuestros meetups también. Entonces, ahí estás bienvenida. Y todos los que se metieron a este live. Excelente, claro que sí. Nos pregunta, un saludo para todos nuestros amigos de PHP México. Ya estuvo por acá David Valdés Sí. hace unas semanas. Nos pregunta Emanuel Samaniego, nuevamente, ¿qué metodología de software utilizan ustedes en desarrollo? Esa es buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, fíjate que yo creo que usamos Agile, ¿no? O sea, y de hecho en PHP México tuvimos una junta y bueno, pueden escuchar ahí en el podcast también. Hay un episodio exclusivo de Agile donde doy mi opinión de Agile. Pero no usamos Scrum. De hecho, personalmente usamos Agile un poco con Kanban. O sea, no hacemos sprints. Hoy por hoy que somos 40, como les platicaba, ¿no? Son 40 ingenieros. Un equipo es de backend y un equipo pequeño es de frontend. El equipo de frontend se enfoca a construir componentes reusables para el equipo de backend, pues full stack, como le quieran llamar.
Y cada quien, cada desarrollador va haciendo un proyecto, o sea, un proyecto, llámese un feature, ¿no? Entonces, vamos avanzando en el Kanban como de inicio a fin, hasta que lo logras subir a producción, ¿no? Pasando por etapas de pruebas, en ambientes de desarrollo, etcétera. A mi experiencia, a mí me gusta bastante Kanban. Me gusta más que Scrum. Creo que Scrum, creo yo que incluso ya es un proceso muy rígido. Por sí mismo, Kanban te permite ser más flexible y ya. Ok, muy buena respuesta. Nos pregunta Marlene Ortega, ¿por qué pasaron de GitHub a Bitbucket y luego regresaron a GitHub? Ah, pasamos de GitLab a Bitbucket y luego pasamos a GitHub. De GitLab a Bitbucket pasamos porque, como les decía, el GitLab lo teníamos instalado en una máquina virtual que era nuestra, DigitalOcean, a la cual le teníamos que estar dando mantenimiento, actualizaciones, que no se le acabara el disco duro, que actualizáramos el GitLab. A veces cuando lo actualizábamos ya no jalaba algo, lo teníamos que regresar, etcétera. A veces pasábamos 2 días sin repositorio de Git o una semana. Y pasamos a Bitbucket porque teníamos ya toda la suite de Atlassian. Entonces era pues como que un poquito ya nada más auméntamelo a mi factura Atlassian, por favor. Entonces, y pues completamente integrado con Jira, que es lo que venimos dando desde hace bastante tiempo. ¿Qué les iba a decir? Y luego el problema de Bitbucket principal eran los pull requests. Cuando queríamos hacer code reviews con pull requests muy grandes, Bitbucket se trababa, ¿no? Se trababa en tu navegador, se te quedaba friseado, tenías que como que acabar el pull request, el code review en una sola pasada. Y en GitHub, como que lo puedes empezar ahorita. Lo dejas ahí un ratito, al regresas mañana, revisas otras cosas, etcétera. El proceso de code review es muchísimo más amigable. Y luego en Bitbucket usamos sus pipelines en lugar de Jenkins, es algo que olvidé mencionar. Bastantes buenos, bastante confiables. De hecho, no pudimos usar bien los GitHub Actions, estaban como muy verdes en el momento que nos migramos. Terminamos usando Jenkins, ¿no? Con Azure, mucho más on-premise. Y ya tenemos un ingeniero de DevOps que nos lleva todo a este proceso, pero pues seguimos como que seguimos aprendiendo, ¿no? O sea, hoy por hoy los pipelines creo que son una de las cosas que todo el tiempo tienes que estar tuneando en tu proceso de continuous integrations y continuous deployments, y apenas nos fallan tantito unas horas o un día y se nos acumulan aproximadamente 10 o 15 releases al día. Entonces, pero si tantito los pipelines no están al tiro, nada más logramos hacer dos o tres. Entonces nos alentan bastante, ¿no? Ok, muy bien. Nos pregunta Mini Jaguar Rojizo, ¿qué opinas de Code Igniter? Nos manda saludos. Fíjate que nunca he tocado Code Igniter, ¿no? Así que no tengo una opinión de él, pero si tienes problemas con Code Igniter, soy seguro que hay gente en la comunidad de PHP que sigue usando Code Igniter, yo no, pero no tengo una opinión de él. Ok, muy bien. Nos pregunta Gaby Figueroa, en tu experiencia, ¿dónde corre mejor PHP? ¿Apache o Nginx? Muy buena pregunta. Fíjate que yo no he usado mucho Nginx. Mucha gente dice que corre más rápido. Pero pues la verdad es que Apache es una maravilla de él. Se me hace como un caballo de batalla, ¿no? O sea, como un bochito de los servidores. Entonces, a mí me gusta Apache, pero Nginx también da muy, muy buen rendimiento. Pero yo personalmente volvería a usar Apache si mañana hiciera otro proyecto, la verdad. Ok. Nos pregunta Mario Marín, y esta también creo que es una muy buena pregunta. ¿Cómo manejas el tema de egos dentro de los equipos de trabajo? Sí, es una buena pregunta.
Es complicada, ¿no? Yo creo que para Sí. Fíjate que contestarla. personalmente sí prefiero pues mira, no hay como una respuesta única, ¿no? O sea, no hay una táctica que te diga, mira, aprietas uno, A, B y C y el resultado es D y entonces ya se te resuelve, ¿no? A mí personalmente no me gusta contratar gente con el ego muy alto, o sea, siendo sinceros, prefiero más gente que sepa trabajar en equipo, gente que tenga compromiso, gente que sea más automotivada, a gente que tenga un ego alto, ¿no? Pero a la gente que tiene un ego alto, a veces lo que hago y no lo intenten hacer en casa, es llevarlos un poquito al límite, ¿no? O sea, creo que todos, yo también he tenido el ego alto y cuando me llevan al límite y a lo mejor me equivoco, se me baja dos rayitas, ¿no? Entonces, a veces eso es un poco mi técnica, insisto, no la realicen en casa. Pero sí creo que es muy importante de preferencia no tener personas así en los equipos. Y si tienen el ego alto, darles más responsabilidad, ¿no? O sea, también hacer que demuestren que lo que dicen es lo que hacen. Entonces ponerlos pues explotarlos, ¿no? ¿Qué tal que tienen el ego alto y si son muy buenos, pues eso? Pero sí también siempre balancear, ¿no? Entre el equipo, decir, a ver, esto no, esto sí, siempre también como que tienes que tú a veces tener el ego alto también para poder lidiar con ellos. Ok, muy buena pregunta. Y como dijo Mariano, no lo intenten en casa o que lo supervise un adulto por cualquier cosa. Muy bien. Nos pregunta Mario Marín nuevamente, ¿qué me recomiendas leer para la creación de buenos pipelines? Fíjate que en general, bueno, no tengo una cosa de que te recomiende leer, pero lo que creo que yo te diría que leas blog posts de ingeniería y veas cómo lo están implementando algunas empresas. Yo creo que cada quien termina haciendo sus pipelines. Fíjate que algo que nosotros sí hicimos también, y creo que es muy útil. Algunas empresas, yo por lo que he visto, terminan haciendo. Por ejemplo, a veces algo que nosotros tenemos es tanto el código, o sea, tanto el source code como todo el tema como de pruebas, de pruebas unitarias, funcionales y de Selenium, están en el mismo proyecto. Muchas empresas o muchos equipos o no sé, lo dividen en otros proyectos, ¿no? Así de, aquí programas PHP y aquí programas Python porque está en Selenium. Nosotros hacemos todo en PHP 100%, lo cual también nos permite tener un solo desarrollador tan multifuncional que él mismo crea y desarrolla sus propias pruebas, y todo corre dentro del mismo proyecto, ¿no? O sea, te obliga a tener el mismo proyecto o el proyecto único, pues, ¿cómo decirlo? Como que bien funcionando, ¿no? Y no que el problema esté en este otro proyecto, ¿no? Ah, es que es el otro proyecto, ¿no? O sea, todo está aquí. Esa sería como mi recomendación, ¿no? Intenta tener todo en el mismo lugar. Y segmenta, o sea, cuando a veces nosotros tenemos muchísimos grupos de pruebas, las segmentamos en varios pipelines, ¿no? Entonces, ese es como que el mantenimiento constante que tienes que estar haciendo. No creo que haya, igual, volvemos al punto como se dice muchas veces en desarrollo, ¿no? Todo depende. No hay una receta exacta, pero seguirlo practicando. Ok, muy bueno. Nos pregunta David Núñez, para ti como director, ¿cómo visualizas tus siguientes pasos en tu carrera? Fíjate que últimamente David Núñez, Es chiste local. ya vi quién es David. Ah, también está en la comunidad de PHP y es un tipazo. Ah, Me visualizo creando contenido, ¿no? Siguiendo creando contenido para otras personas que vivan este proceso como yo lo viví. Creo que hay muchísimas lecciones aprendidas que tengo en la vida profesional que no caben en esta presentación. Sí me gustaría crear algo y eventualmente me gustaría tomar otro equipo, ¿no? Saber que lo que hice hoy
lo puedo volver a hacer, ¿no? O sea, que no fue pues un golpe de suerte o no sé. O sea, quiero como que volver a hacer esto en algún otro momento como para demostrarme a mí mismo. Ok, muy buena respuesta. Nos pregunta Marlene Ortega, en ese sentido, ¿qué piensas acerca de la relación entre las responsabilidades y el dinero que ganas mensualmente? Pues es como esta frase de los, yo sí, estoy de acuerdo, que es como esta frase de los Avengers, ¿no? No sé de dónde viene, que es con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Y sí, a más dinero, más responsabilidades, ¿no? Algo que también veo es que al final del día, o últimamente empiezo a razonar, es que las cosas sí son como muy, muy un poco, las decisiones tienen casi que la misma repercusión cuando las tomas a este nivel que cuando las tomas a este nivel, y a veces las ves como muy diferente, pero realmente tienen todos como que la misma respuesta, ¿no? Entonces, sí creo yo que incluso cuando en mi equipo, ¿no? O sea, sí les doy más responsabilidades y más pues más valor a las personas que tienen distintos puestos o distintos salarios, porque es parte del tema, ¿no? Y ese también incluso es un tema para crecer. Si quieres crecer, tienes que obtener más responsabilidades para poder tener un mayor salario. Y pues las responsabilidades son, por ejemplo, que si me marcan el fin de semana, aunque esté con mi familia, pues tengo que contestar. Si, cuando muy al principio yo iba al cine, me llevaba mi computadora en mi mochila, porque si se caía un servidor, pues era el único que lo podía reiniciar. Si sabes, o sea, hacía entrevistas. En horarios fuera de oficina, cuando la gente ya salía del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí creo yo que sí hay una relación ahí interesante. Ok, perfecto. Nos pregunta Fátima Palacios, dentro del SaaS, Software as a Service, ¿dónde entraría el tema de las pruebas unitarias en caso de que éstas existan? No, sí existen. Durante el desarrollo, Es muy... cada que desarrollamos un nuevo feature, crear pruebas unitarias, pruebas funcionales y, como les decía, pruebas de Selenium, ¿no? En donde las pruebas unitarias pues prueban un componente del código, las pruebas funcionales prueban como la integración de varios componentes y las pruebas de Selenium hacen como lo mismo pero desde la interfaz de usuario, ¿no? O sea, bueno, porque Selenium es el framework que usamos, pero hay otros frameworks para hacer lo mismo. Entonces, sí es muy, o sea, forman parte del proceso de desarrollo, cada feature debe traer eso, para que también cuando tienes un equipo tan grande como nosotros, sabes que al momento de hacer el merge a la rama a master en este caso, vas a validar tu código nuevo con tus pruebas versus todo el código de los demás con sus pruebas y ver que el sistema sigue siendo estable, ¿no? Y entonces ya con eso te da pues la tranquilidad de poderlo subir a producción. Que no es, digo, te da un poquito más de tranquilidad porque nada es al 100%, ¿no? Ok, totalmente de acuerdo. Nos pregunta Kevin Barreda, tengo dos propuestas de proyectos, uno de facturación y el otro de inventarios. ¿Cómo hago para cotizar el costo de los mismos? A ver, otra vez, tienes dos proyectos, uno de facturación y uno de inventarios. ¿Y quieres saber en cuánto los vendes o qué? Ajá, dice, ¿cómo hago para cotizar? Yo creo que sí, más o menos, ¿qué podríamos tomar en cuenta, ¿no? Para cotizar. La creación de estos proyectos. Mira, o sea, si hablamos como que a nivel de costo de desarrollo, siempre la cotización va en base a horas de trabajo, ¿no? En general. Más infraestructura, ¿no? Más costos como fijos, como infraestructura, servicios, etcétera. Entonces, tendrías que tener pues ya una especie como de proceso de análisis en donde se definan un poquito más las funcionalidades que deseas construir y esas funcionalidades empezarlas a dimensionar en cuánto tiempo estimas que se van a desarrollar, probar, etcétera. Y en base a eso, pues está tu costo de desarrollo, ¿no? Y ya después, pues sobre eso eliges tú en cuanto lo quieres vender. A veces, por ejemplo, cuando haces un SaaS,
pues como que vas prorrateando el costo entre varios clientes, ¿no? O sea, si dices, no sé, por decir una cosa, me cuesta 100 hacerlo, pero tengo 100 clientes, pues lo vendo al menos a 1000, ¿no? O sea, bueno, lo vendo a uno, ¿no? Entonces ya estoy a tablas y ya de ahí cualquiera es como profit, ¿no? Que eso es un poco de lo bueno del SaaS, ¿no? O sea, tienes como que ciertos clientes que a partir de aquí arriba casi todo es un proceso como mucho más de ganancias, ¿no? No es una relación uno a uno, porque obviamente que siguen aumentando de cierta forma tus costos fijos, los servidores, etcétera, ¿no? O sea, sí tienes que ir creciendo tu equipo, pero ya casi después de un cierto punto ya mucho, casi todo es ganancia. Ok, nos pregunta Juan Juárez, ¿cuáles son tus modelos a seguir en la industria tech? Hay alguien a quien, varios, pero hay una persona que a mí me encanta últimamente que se llama Reid Hoffman. Él tiene un podcast que se llama Masters of Scale. Él fue nuestra inspiración para el podcast de Chile Mole y Tech. Y Reid Hoffman fue fundador de LinkedIn, fue el COO de PayPal. Le toca hacer, él se sale de PayPal y en su podcast, y tiene varios libros. Habla muchísimo de cómo construir equipos a escala, construir, ella habla de procesos de scaling. Él para mí es una súper persona que me inspira bastante. Es ahorita uno de mis modelos a seguir. Ok. Nos pregunta Roberto Andrade Fonseca, ¿has pensado en hacer una maestría en negocios o alta dirección para afinar y fundamentar tus skills gerenciales? He pensado en hacer una maestría, no tanto porque crea que me faltan mis skills gerenciales, sino porque creo que en algunas partes de la industria, especialmente en México y Latinoamérica, especialmente el sector privado, una maestría es como que muy necesaria para más seria, ¿no? Entonces, como que para que me tomen un poco más en serio, he pensado en hacer una maestría. No porque piense que le voy a sacar mucho a ella, sino que y incluso porque en algún momento de mi vida también me gustaría dar clases. Y a veces para dar clases en algunas universidades te piden maestría. Entonces, más que nada por eso. Pero sí me gusta. Y también pues para confirmar algunos conocimientos. Pero creo que en general soy una persona muy autodidacta. Me gustan bastante los libros. Entonces, siento que no me falta, ¿no? Ok, muy bien. Nos pregunta Fátima Palacios, ¿qué herramienta recomiendas para PHP para pruebas unitarias? PHP Unit como librería es este es sería mi recomendación. Ok, muy bien. Nos pregunta Manuel Medina, ¿cómo ves el desarrollo de software en México? Muy buena pregunta. Lo veo creciendo. Afortunadamente lo veo creciendo. Yo tengo la anécdota de que cuando yo era muy joven, cuando tenía. Yo empecé a programar desde los 12 años. Y en la prepa me gustaba mucho programar. Y era, pues era bueno programando en mi escuela, ¿no? O sea, no es un gran skill. Pero yo pensé que no había, pues, trabajos de programación, ¿no? O sea, que la programación se hacía en Estados Unidos, o sea, cuando nada más usabas Word, etcétera, o sea, no, el internet estaba muy en pañales, pues tú no te imaginarías que en México hubiera chamba programando. Hoy creo yo que ya la industria de desarrollo en México sigue creciendo, hay una gran necesidad de talento. Lo veo porque colaboro mucho con empleos TI, veo las vacantes, veo cómo se crean más bolsas de trabajo como Gringo Jobs, etcétera. Entonces, sí creo yo que sigue creciendo el mercado laboral de desarrollo. Creo que se medio polariza a veces en empresas muy chafas, muy chiquitas, en empresas muy buenas, muy grandotas, y falta un poquito como este gap en medio, ¿no? O sea, sí creo yo que a veces como que a veces la gente se queda aquí o aquí y no hay nada, nada en medio, que es a lo mejor donde nosotros jugamos. Creo que también está desgraciadamente concentrada en muy pocos estados de la República. Hay ciudades y estados que la industria de desarrollo de software es casi nula.
Y creo yo que el tema que le sigue faltando a México es crear productos hechos en México, ¿no? O sea, en general estamos, estos de aquí abajo están creando puras paginitas web, puros sitios de marketing, etcétera, y estos de acá arriba están trabajando para empresas en Estados Unidos, en Europa, etcétera, haciendo proyectos para ellos. Pero pues bueno, como platicábamos incluso en el podcast, faltan, pues, ¿dónde están los gigantes mexicanos? ¿Dónde están los productos hechos en México? ¿Dónde están las innovaciones que están saliendo de aquí? Ese sería un poco mis 2 centavos de la industria de desarrollo de software. Ok, nos pregunta Fátima Palacios, esta noche hay varias preguntas. ¿En tu Ándale. empresa hay vacantes para becarios? Sí, cosas ahoritiquititas no, pero una de las cosas que sí hemos hecho, o sea, la empresa nos hemos abierto mucho a las universidades públicas, ¿no? O sea, bueno, personalmente digo, las universidades privadas que están tienen cierta ventaja sobre las universidades públicas, hay que decirlo como es. Entonces, hemos abierto procesos de becarios con universidades públicas aquí en Querétaro, donde estamos, y hemos tenido excelentes resultados, ¿no? O sea, de los mejores empleados que tenemos han salido como becarios, literal haciendo sus prácticas y se han quedado con nosotros. Tenemos muy buena relación con los directores de carrera de las universidades públicas. Constantemente participo yo en eventos que ellos hacen, los invitamos a que conozcan las instalaciones, etcétera. Y bueno, por temas de COVID, pausamos el tema de los becarios, pero sí pensamos reabrirlos ya iniciando el 2021. Y sí, normalmente sí tenemos procesos de becarios abiertos. Ok, nos pregunta Joaquín Alvarado, ¿qué crees que tenga más valor o peso al momento de contratar a alguien? ¿La experiencia o que tenga algún posgrado o alguna maestría? De experiencia, yo diría. Porque buscas a alguien, Joaquín, que ya haya resuelto o que o sea, buscas a alguien que pueda resolver problemas, o sea, sinceramente, ¿no? Entonces, un poquito viene como más garantizado el resolver problemas a través de experiencia que a través de teoría. No es que una cosa sea mejor que la otra, ¿no? O sea, pero pues sí, normalmente viene un poquito más garantizado ese aspecto. Ok, nos pregunta Kevin Barreda y dice así, pregunta tipo entrevista, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso, Mariano? Pues yo creo que es cuando pierdo el equipo de desarrollo y contratan al otro CTO. Pues para mí sí fue un golpe fuerte, ¿no? O sea, estaba yo ese día en mi oficina cuando estaban entrevistando a mi reemplazo, entre comillas. Pero lo bueno, un fracaso entre comillas, porque al final del día me hacen a un lado, pero pues sí, como líder te interesa tener cierto como poder, ¿no? Cierto poder. Y ahí pierdo mucho poder en la empresa, ¿no? Entonces ese fue uno de mis más grandes fracasos, del cual luego me recupero. Incluso también el tema de Jonathan Wage, ¿no? Como de contratar a mi jefe, ¿no? O sea, ponerme un jefe arriba fue un reto, ¿no? No diría que fue un fracaso, de hecho fue un éxito, ¿no? O sea, en retrospectiva lo veo y he aprendido bastante. He cometido muchos errores, he borrado bases de datos, he borrado todo el folder de bar, te puedo platicar de varios temas, Lo ¿no? común del día a día. Sí. Ok, excelente. Nos pregunta Gabriela Figueroa, ¿monolíticos o microservicios, Mariano? Fíjate que monolíticos, Gaby Figueroa. Ok, nos pregunta también Gaby Figueroa, ¿puedes recomendar un top 3 de herramientas para tu trabajo diario? Pues el navegador, uno. Okay.
Soy más Sobre fan todo de para estar en Firefox. esta Overflow. Sí, soy más fan de Firefox que de Google Chrome. Entonces, siempre que puedo uso más ese. Un buen notepad, ¿no? O sea, siempre tengo un cuaderno aquí. Uso Drafts en la Mac, que es como una aplicación de notas que te la sincroniza. A nivel personal, bueno, también el tema calendario, uso Trello para algunos proyectos personales. En el trabajo, pues uso 100%, 100% Jira. Google Drive también es casi que el único producto de Google que me gusta mucho. Creo que ya dije más de tres. Excelente. No, pero está bien porque así, así las anotan todos. Muy bien. Nos pregunta David Núñez, ¿qué habilidades y cualidades buscaste en los candidatos para que fueran tu jefe? Yo creo que el cultural fit, David. Uno, el cultural fit. Dos, que creyeran en el proyecto. Que creyeran en que el proyecto iba con, por ejemplo, con open source, ¿no? O sea, que no pensaran en hacer algo muy, muy diferente de lo que teníamos. Que quisieran trabajar con un equipo en México, que a veces también es complejo. De hecho, en algún momento pedimos ayuda a Symfony en Francia, pero era muy incómodo trabajar con la diferencia de horario entre Francia y México. Y ellos, pues, realmente en una posición de comodidad, no querían trabajar con nosotros, ¿no? Entonces fue cuando yo les dije, oye, pues recomiéndenos a alguien en Estados Unidos, aunque sea de nuestro huso horario, porque pues en México yo no he encontrado pues, como que mucha gente con experiencia en Symfony, ¿no? Y bueno, en lo que nos recomendaban a alguien caímos con John, pero sí, yo creo que es como que ese tema, ¿no? Como una persona también medio medio humilde, ¿no? O sea, segura de sí mismo, con tal vez con el ego alto, pero con ganas de enseñar y de ayudar a los demás. Ok, nos pregunta Joaquín Alvarado, ¿mejores frameworks para PHP o cuáles son los que empleas más? Symfony y Laravel, como decía hace ratito, yo diría que son hoy por hoy los mejores frameworks de PHP. Ok, nos pregunta Eric Uribe, en cuanto a performance para un software as a service, ¿recomiendas hacerlo con PHP o trabajarlo con Rust, Go o algún otro lenguaje de programación? Fíjate que yo creo que no hay un tema con ninguno de todos, ¿no? O sea, mi experiencia es con PHP y la verdad es que tenemos un performance bastante decente. El performance va de la mano de las buenas prácticas que lleves, del diseño técnico que hagas y de constantemente estar midiéndolo y mejorándolo, ¿no? Entonces, para tener un buen performance, pues va más allá del lenguaje. De hecho, la última versión de PHP, la 8 que va a salir, tiene un performance increíblemente superior incluso que otros lenguajes. Pero yo diría que no te enfoques en el lenguaje, sino te enfoques en el diseño técnico. Nosotros, por ejemplo, tenemos un APM, un Application Performance Monitor, usamos New Relic y constantemente estamos midiendo el performance y viendo si las transacciones están mejorando, si están empeorando, etcétera. Ok. Entonces, yo te diría que uses PHP porque me gusta, pero adelante, usa el que tú quieras. Y podemos ser el comercial de la comunidad de PHP México. Exactamente. Correcto. Un saludo para todos los que nos están viendo de PHP México y obviamente todos los que no, que están viendo este programa. Nos pregunta Marlene Ortega, esta pregunta ya la hizo el programa pasado, pero me agrada y que ahora quiere escuchar tu opinión. Nos dice, ¿qué piensas de los full stack? ¿Existen o son los papás? Yo creo que sí existen. O sea, yo personalmente. Los títulos son de quien se los pone y de quien así los identifica con ciertas cualidades. Entonces, yo creo que el full stack es una especie. Yo creo que incluso no debería llamarse full stack, sino debería llamarse general stack, ¿no? O sea, porque te vuelves una especie de generalista y eso es muy valioso. O sea, yo creo que sí es muy valioso ser generalista y no solamente especialista.
y que sepas usar un poquito de servidores, un poquito de desarrollo backend, un poquito de desarrollo de frontend. Yo creo que a lo mejor a veces queremos interpretar el full stack como un especialista en todo, lo cual pues no es posible, ¿no? Porque estarías abarcando demasiado y no puedes. Entonces, yo creo que los generalistas son muy apreciados. Lo importante es que se hagan así, como que ellos mismos se reconozcan como generalistas y no como especialistas perfectos de todas estas tecnologías, las cuales son casi imposibles de dominar como tal, ¿no? Ok, muy bueno. Nos pregunta Mario Marín, ¿cuál ha sido el proyecto que más reto has tenido dentro de tu experiencia? Pues este Mario ha sido el proyecto que más retos me ha dado porque pues hemos empezado y hemos crecido y hemos vivido muchos muchos problemas. También hemos cambiado bastantes malas prácticas que teníamos a lo largo de los años, ¿no? O sea, creo que yo uno de los éxitos de mi equipo que siempre digo es esa capacidad de adaptarse y de constantemente decir, y si lo hacemos ahora sí, pues vamos a intentarlo, órale, ¿no? Entonces este es un proyecto en el cual he tenido la oportunidad de poder hacer un poco de todo. Entonces, yo diría que es el reto más grande al momento. Ok, nos pregunta Manuel Medina, ¿qué consejos puedes dar a algún novato o persona desactualizada para que pueda mejorar sus habilidades en PHP o en algún otro lenguaje? Pues yo creo que lo intentes hacer O sea, cuando quieres mejorar tus habilidades, yo creo que siempre lo mejor es como que intentar hacer proyectos tú mismo. O sea, empezar a decir, a ver, quiero aprender Symfony 5, ¿no? Por decir una cosa. Y entonces abres el sitio de Symfony, ves algún tutorial de Symfony y empiezas a crear a lo mejor un proyecto que hiciste en el pasado practicando Symfony, ¿no? Oye, lo quiero hacer en Linux, ¿no? Lo quiero hacer con Docker, lo quiero hacer con esto y con esto. Y poco a poco, esa sería mi recomendación, ¿no? O sea, estar practicando, intentándolo mejorar, y que así cuando vayas a una entrevista a lo mejor dices, pues no tengo experiencia profesional en esto, pero yo personalmente he hecho esto, esto, y si te hacen un examen técnico de eso, pues como ya lo practicaste tú por tu cuenta, pues es muy probablemente que lo pases, ¿no? Esa sería mi recomendación, Manuel. Muy buena recomendación. Nos pregunta David Núñez, ¿de dónde sacas energía y motivación para participar en tantas cosas y generar contenido? Tengo un problema de ansiedad, David. Siempre, o sea, algo que creo que yo siempre me he definido es como que soy un poco adicto a la información y adicto a la tecnología, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado participar en cosas. La verdad es que como que por mucho tiempo me dediqué mucho más a consumir que a crear. Y pues nada, o sea, en general me apasiona lo que hago, me apasiona lo que, o sea, creo que esa sería la respuesta, David. Hacer las cosas que te gustan son las cosas que vas a hacer con mucha energía, ¿no? Entonces, también procuro no sobreexponerme, ¿no? O sea, como decía alguien por ahí en la comunidad, no, pues el fin de semana no codifico, ¿no? Yo tampoco codifico el fin de semana ahorita, ¿no? O sea, lo hice a lo mejor en alguna etapa en mi vida, hoy no lo hago, hoy prefiero hacer una carnita asada y relajarme y tomarme unas cervezas mientras estoy escuchando música rara. Entonces con eso también me busco recargar las pilas y siempre estoy como que pensando un poquito en lo demás, ¿no? Ok, nos pregunta Marlene Ortega, ¿qué opinas de PHP 8? Ya estuve en unos lives de PHP 8. Opino que se ve muy prometedor. Especialmente a mí me emociona mucho. Creo que se ha cortado la comunicación, vamos a esperar unos segunditos. Ahí a que recuperemos la conexión con Mariano. Por el momento en lo que se vuelve a conectar Mariano, perdimos un poquito la comunicación con él. Los invitamos a que sigan poniendo sus preguntas aquí en el grupo. También se puedan suscribir al canal en Telegram, donde además de anunciar todos los meetups,
hablamos acerca de dudas, respondemos algunas de ellas, o simplemente para platicar con varios del staff. También pueden seguirnos en el canal de YouTube, Facebook y Twitter en arroba GNU Linux Latino. Ok, ahí tuvimos se desconectó. Vamos a esperar a que regrese. Ahí es, ya debe de estar ahorita regresando. Vamos a esperar algunos minutos, por favor. No se despeguen. Aquí seguimos ya en esta hora con 17 minutos. Ya llevamos un muy buen ratito platicando muy bien del tema creando un software as a service con software libre. Vamos a esperar algunos minutos en lo que regresa con nosotros Mariano Rentería. No olviden dejar las preguntas. Por el momento también los invitamos a que se suscriban al sitio que tenemos para ustedes, que es gnulinuxlatino.com. Ahí está. Ya está aquí también con nosotros Mariano nuevamente. Bienvenido, Mariano, nuevamente. Mil disculpas, Alberto. No te preocupes, es parte de la magia y el hacer los programas en vivo. Así es esto. No te preocupes. Entonces, vamos a repetir la pregunta porque por ahí a lo mejor se alcanzó a cortar. A ver. Nos decía, ¿no? ¿De dónde sacas energía y motivación para participar en tantas cosas y generar contenido? Ya. El resumen que me quedé era, o mi conclusión final después de que a veces no siempre te tienes que como que, o sea, yo creo que intentar vivir cada día al máximo es difícil, ¿no? O sea, la vida es un sube y baja y hay días de descanso y hay días de chingarle, como se dice. Es que me apasiona lo que hago, me apasiona mi trabajo, me apasiona la tecnología, me apasiona contribuir, me apasiona esto. Entonces, cuando hago las cosas que me apasionan, pues lo hago con gusto, ¿no? Y desde ahí saco mi energía. Y pues intento retarme a mí mismo. También a veces me motiva cuando la gente me dice que estoy haciendo un buen trabajo, o sea, siendo sinceros. Parte de luchar contra el síndrome del impostor es de vez en cuando recibir reconocimiento, porque si no, pues crees que no lo estás logrando. Esos serían algunos tips, David. Excelente. No, bueno, creo que me equivoqué yo de pregunta también, pero bueno, qué bueno, estos últimos consejos fueron bastante buenos. Nos habíamos quedado con otra pregunta, que era, ¿qué opinabas de PHP 8, hecha por Marlene Ortega? Esa, sí. A todos se nos fue, no te preocupes, parte de estar en vivo. Vale, no, sí, esta de... platiqué por ahí en otros lives de PHP 8 y a lo mejor voy a hacer un blog post de esto, pero lo veo como una versión muy prometedora. Viene con muchos performance de velocidad. Está por salir en noviembre. Viene con un compilador en tiempo real que le va a dar muchísimo más velocidad a PHP con respecto a otros lenguajes. Y es además, a mí lo que me gusta decir es que es un esfuerzo open source de la comunidad, ¿no? Que le mete a PHP para mantenerlo actualizado y mejorándose constantemente y establemente. Entonces, la verdad es que me emociona ver que PHP sigue como solito creciendo, ¿no? Y pues PHP 8 seguramente va a ser un buen salto. Ok, muy buena respuesta. Nos pregunta nuevamente David, ¿has mentoreado personas fuera de tu empresa? No. No, David, es uno de mis temas pendientes de la vida, que quiero hacer, pero no sé cómo, y ni siquiera he intentado dar el primer paso, David, pero lo voy a hacer. Si tú quieres mentorías, o al que quiera, escríbame con toda confianza y lo intento. La verdad es que también me da miedo el compromiso, como dicen, entonces, pero lo intento, lo quiero hacer. Está en mi to-do list. Eso es lo mejor, que esté ahí en el to-do list y poco a poco empezarlo a tomar. Nos pregunta Mario Marín, ¿regresarías a programar en Java? Sí, no, ¿y por qué? Pues si la vida me lleva, pues lo haría, ¿no? O sea, realmente no le tengo ningún odio a Java. No puedo decir que no lo haría, o sea, porque yo quiera, o bueno, no haría algo que no quiero, pero Gracias. para un proyecto,
Para un proyecto que yo haga 100% no lo usaría, pero si me llegara una oportunidad y que fuera en Java, pues sí la consideraría, ¿no? Ok, nos parece muy bien. Nos pregunta Leafar Eucuya, ¿se puede generar archivos exe con PHP? No sé. No sé, Leaxa. Creo que ya no. Ok, ahí está, muy bien. Vamos a esperar a que... Ah, bueno, llegó otra pregunta, también de David Núñez. ¿Cómo gestionas tu tiempo para poder consumir información, Twitter, Slack, el trabajo, blogs? Esa es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta. Algo que creo que sí es importante, o al menos que yo considero, es los hábitos son muy importantes, ¿no? O sea, en general, intentar generar hábitos y horarios a mí me ayuda mucho. Entonces, gestiono mi tiempo casi, por ejemplo, de lunes a viernes mis hábitos son muy similares. Me levanto muy temprano, me procuro levantar como eso de las 6 de la mañana. Empiezo a leer Twitter como hasta las 6:40 y estoy ahí poniéndome al día qué está pasando, ahí viendo, tuiteando un ratito. Me baño, etcétera. Por ejemplo, una de las cosas que yo considero mi terapia es preparar diario el desayuno en mi casa. Me parece como una actividad sencilla, pero a la vez diferente como un trabajo mental, como es el tema de dirigir un equipo, desarrollar el software. Y procuro terminar casi muy puntual mi trabajo, ¿no? O sea, procuro no quedarme mucho más tiempo en mi trabajo, o sea, como cortar a las 6 y cachito, mi horario laboral, enfocarme en mi familia. Siempre respeto mucho mi horario de comida. Durante mi horario de comida, como bien, intento comer como saludable. Ahí veo otra vez un ratito Twitter o lo que sea. Y en las noches es cuando digo, ¿sabes qué? Me voy a dedicar cierto tiempo a crear algo, ¿no? O sea, ahí a veces, por ejemplo, en el tema del podcast, me ayuda bastante que lo hacemos entre dos personas. Estoy seguro que si lo hiciera yo solo, a veces no cumpliría la cuota de hacerlo cada jueves, ¿no? O sea, ya, lo voy a hacer el viernes o lo voy a hacer el miércoles, porque me conozco también, soy un poquito, en ese sentido, muy variable, ¿no? Entonces eso también me ayuda, o sea, que como el podcast lo hacemos Osvaldo y yo, pues él me empuja a mí, yo lo empujo a él, ¿no? O sea, es como ir al gimnasio con un amigo. Entonces eso me ayuda mucho. Y los fines de semana igual procuro 100% enfocarme a mi familia, de ladito ver el celular. Y en las noches dedicarme a lo mejor a algunos otros pendientes, ¿no? Aquí me empiezo a apuntar en mi whiteboard que tengo aquí, que si no he mandado algunos stickers, que si no he mandado los PHP, elefantes de PHP, y le dedico una hora, digo, no, me voy a dedicar, uso una técnica que se llama time boxing, como platicábamos luego en el podcast, y digo, ¿sabes qué? Voy a darle una hora a esto y punto, ¿no? A ver cuánto logro hacer, y esto, ¿no? Por ejemplo, Alberto, y también me gusta, ¿no? O sea, Alberto me escribe el sábado para invitarme para el martes, y pues me puse a hacer esta presentación ayer en la noche y hoy le di, y dije, pues lo que pueda meternos al final del día también. Voy a hablar de mi experiencia, no hay como que mucho que me puedan, pues que no me sepa, ¿no? Realmente, dije, Muy nada más bueno. lo voy a intentar poner en slides. Eso fue lo más difícil, pasarlo slides, pero todo lo demás Sí, estaba acá. estaba fácil. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Nos pregunta Marlene Ortega, ¿cuáles son tus recomendaciones al momento de dirigir a un equipo de desarrollo? Fíjate que hoy leía por ahí, alguien decía que cada equipo es diferente y es muy cierto. Yo creo que conocer a las personas, una de las lecciones aprendidas que tengo yo hoy es darle un valor muy importante a las juntas de one-on-one o uno-a-uno, en donde te permiten conocer a las personas, ¿no? O sea, cuando es un equipo muy, muy chiquito, por ejemplo, yo que empecé casi conociendo a los primeros desarrolladores, la relación y la confianza se fue armando pues día a día. Entonces yo creo que, bueno, mi recomendación sería que el equipo tenga confianza de sí mismo y pues para hacerlo el equipo tiene que seguir interactuando, ¿no? O sea, tiene tanto que tener éxitos como tener fracasos, como tener retos. Entonces, ese proceso como de intentar que el equipo colabore y colabore
sería uno de los principales puntos que hacer, ¿no? Que la gente se conozca y que la gente confíe en los otros. Ok, ese es muy buen punto que señalas, Mariano, la confianza. Que confíes tú en tu equipo y tu equipo en ti, ¿no? Como líder, como parte del equipo, desde cualquier ángulo que estés, ¿no? Como diseñador, como equipo backend, equipo de testing, seas quien seas, estás dentro de ese equipo y puedas confiar, ¿no? En que tu trabajo y el trabajo de ellos está bien hecho y también, ¿no? Tener abajo esa confianza y comunicación para poder arreglar las cosas. Así es. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Nos pregunta Mario Marín, ¿cuánto debería durar un daily? Luego duran más de 20 minutos. Se pasa, ¿no crees? Pues sí, sí se pasan. Yo creo que no debería durar más de 15 minutos. Yo fíjate que en mis dailies hoy por hoy, que lo hago desde casa, una de las cosas que aprendí, y a lo mejor no platiqué de eso, pero. Creo que ya a veces lo que pasa, en México tenemos un tema cultural con las juntas, ¿no? O sea, para mí fue un choque cultural cuando por primera vez trabajé en Estados Unidos, y no en este trabajo, sino en mi anterior trabajo o dos anteriores trabajos, porque ya llevo como 10 años trabajando, 12 años trabajando para empresas americanas. Y pues ver que en México, por ejemplo, trabajé en Walmart, ¿no? Y la junta era a las 2 y pues empezaba a las 2:10. Ya están todos. ¿Quién falta? No, pues vamos a esperar Chuchito, platícame, que no sé qué. Y en Estados Unidos era las 2:01, ya empezaba la junta. O sea, no esperábamos un minuto. Entonces yo personalmente mis dailies soy así. Ahora que los hago por videoconferencia, pues empiezo a las 9:01, y a las 9:05, 9:10 ya acabé, ¿no? O sea, siendo muy sinceros, a veces el tema se pierde mucho en el que lo dirige, que permite que a veces la gente no vaya al punto, o que en ese momento intenten resolver problemas cuando no es el momento de resolver problemas, solamente es como un checkpoint muy rápido, así de, ah, ok, todo bien, ah, perfecto. Oye, no, fíjate que esto pasa, ah, ok, ahorita seguimos tú y yo para ver qué vamos a hacer con esa situación, tú y tú, júntate tú y háblale a tal, tiene que ser muy así, ¿no? Entonces sí, creo yo que tienen que ser de muy poco tiempo, también creo yo que no deben involucrar a muchas personas. Hay personas que les gusta poner a 20 haciendo un círculo. Tampoco creo que es muy sano, ¿no? Los equipos tienen que ser más compactos. Creo que estás hablando de Walmart. Ups, Sí. I did it again. Diría Britney Spears. Muy bien. Nos pregunta Juan Flores, y esta pregunta me gusta. ¿Qué consejos puedes dar para generar más líderes dentro de un equipo de desarrollo? Fíjate, Juan, que no es por promocionarme, pero justo ahorita lo que quiero hacer es una especie como de playbook, ¿no? De evolucionar de desarrollador a líder técnico. Yo sí creo que, desgraciadamente, crecemos, y yo he sido parte del problema, en un proceso como de sink or swim, ¿no? Así de, pues órale, ya eres líder, contrata, planea las tareas, mantén a la gente motivada, da comunicación, etcétera. Y yo creo que sí, yo creo que necesitamos llevarlos un poquito más de la mano en este proceso, más a través de mentorías, como dice David. Yo creo que en México no se dan suficientes mentorías, no se dan suficientes one-on-ones. Eso sería como que lo básico para poder ir creando más líderes. Y también creo yo que a veces no los líderes no están hablando de sus experiencias. Se hablan a nivel de procesos de administración de proyectos. Y no tanto como a nivel de ingeniería de software, ¿no? Yo el otro día le platicaba a alguien, parece que nadie está escribiendo de ingeniería de software en México y en Latinoamérica, ¿no? O sea, no estamos compartiendo experiencias, sino nos estamos dando retroalimentación para que otras personas puedan, pues, ver si les hace clic o les parece completamente irracional lo que tú haces y ellos eligen otro camino, pero en base a ti, ¿no? Excelente. Nos preguntan aquí también en esta parte, Fátima Palacios, ¿qué recomendación darías para una entrevista uno a uno en un equipo de desarrollo? Pues no es una entrevista, es como una junta uno a uno. Para un one-on-one, mis recomendaciones serían, yo creo que hay que empezar siempre como a conocerse. O sea,
el proceso de los one-on-ones no tiene que ser un status update. O sea, primer error, hablar de proyectos, hablar de si vas bien, si vas mal en el proyecto, ¿no? O sea, esas son juntas de estatus de proyecto y tiene que quedar como que muy por aparte de la relación uno a uno que se tiene que generar entre los compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, por ahí tengo, lo voy a compartir yo creo en Twitter o algo así, unos consejos, pero sí una especie como de qué deseas hacer después, e incluso poner unos one-on-ones mensuales o trimestrales en donde se hable también del proceso de crecimiento, si la gente está creciendo en ese puesto, si se siente cómoda con esa posición, dónde se ve, cómo van con respecto a algunos, pues no sé, o sea, el sueldo les gusta, no les gusta, o sea, se sienten cómodos en el trabajo para evitar que la gente también te renuncie de pronto porque por X o por Y, y nunca se generó esa confianza para decir, la verdad es que no estoy a gusto de trabajar contigo, Mariano, o sea, la verdad es que ya no te soporto, ¿no? O sea, mejor dímelo con calma en el one-on-one y vamos trabajando en eso, ¿no? Y no que ocurran estos, pues, como procesos como de desesperación que a veces pasan mucho en esta industria. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta de Fátima Palacios. ¿Qué fue lo mejor y peor de haber trabajado con un cliente gringo? Bueno, americano más bien. Así venía la pregunta. Sí, no, está bien. No, sí, fíjate que a mí me gusta, me gusta, personalmente me gusta trabajar con los americanos o con los estadounidenses porque tiene una cultura muy directa. O sea, creo que a veces también aquí en México nos gusta ser muy suavecitos, darle muchas vueltas a los temas, no decir que no, incluso. Entonces, sí me ha gustado mucho aprender de la cultura de Estados Unidos. Entonces, pues lo bueno y lo malo que te trae cuando la gente es directa, ¿no? O sea, que te pueden directamente decir excelente trabajo, como directamente decir eres un idiota. Entonces, eso diría yo que es como que el reto, ¿no? Están muy acostumbrados también a como a cierta formalidad, a cierta perfección incluso, ¿no? Es casi es cierta garantía, incluso lo ves incluso cuando compras algo en una tienda, ¿no? Están acostumbrados a devolver las cosas, etcétera, hablar con el gerente, así que a veces en México no estamos muy acostumbrados. Entonces, bueno, esa diría que son yo algunas de las lecciones aprendidas. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Marlene Ortega. Dice, ¿cuál sería la dinámica para tener un elefante de PHP? O si vas a regalar uno durante el programa. Sí, Muy no buena. es, vamos a, tenemos tres para darle en adopción. Tenemos unos rositas y unos azules. Estén atentos a nuestros meetups de la comunidad de PHP y a nuestras redes sociales. De hecho, ahorita vamos a tener más pases para la JSConf. Vamos a estarlos regalando muy pronto, pero también los elefantitos. Ahí está. Entonces, ahí pueden verlo en las redes de Mariano Rentería, arroba Mariano Rentería, y pueden verlo o en las de Chile Mole y Tech, ¿verdad? Para el podcast. Sí, sigan, me pueden escribir con toda confianza mensaje directo en mi Twitter, todos los contesto de lo que no haya dado tiempo de contestar o les dio pena preguntar en público. Es correcto. Así es. Pues muy bien, parece que las preguntas han terminado. Entonces, en lo que van llegando las preguntas, vamos a mostrar aquí nuestra página de internet, por el minuto que tenemos este de diferencia que platicábamos. Oh, ups, ahí está, listo. Nuestra página de internet, que pueden ahí conocer todos los próximos meetups. En este caso, el que estuvo el día de hoy con nosotros, o está, más bien dicho, Mariano Rentería. La semana pasada que estuvo con nosotros Andrés Sabas platicándonos de hardware libre. Hace 15 días con Hasim platicándonos historias escalofriantes del DevOps. Y pueden ver aquí también los videos suscribiéndose al canal directamente en arroba GNU Linux Latino en YouTube, ¿vale? Ahí los estamos esperando
donde podrán ver todo este meetup. Por ahí, si no lo alcanzaron a ver en vivo, pueden verlo también en el canal de YouTube. Y listo, muy bien. Vamos a hacer, antes de otra cosa, también un anuncio de nuestros patrocinadores. Si nos lo permites, Mariano. Sí, dale. Sí, porque si no, no nos llega el pago quincenal. Ah, ¿Para qué quieres? ¿cómo no? ¿Cómo No, no? es broma. Mariano, ¿no se te antojaría ahorita con este calor un mezcal, por ejemplo? Soy fan del mezcal, 100%. Ah, excelente. Pues Yo mira, no tengo calor, pero no, eso no me limita en tomar mezcal, ¿eh? eso es lo mejor, que no te limite, justamente. Y bien, pues mira, no, nosotros tenemos aquí dentro de nuestros amigos de Cielo Rojo a el mejor productor de mezcal y productos hasta la comodidad de tu hogar. Los productos de Cielo Rojo son productos creados en Oaxaca por manos mexicanas, donde nos pueden traer quesito, Oaxaca, mole, mezcal, chocolate, tlayudas y un delicioso mezcal hasta la puerta de tu casa. Ahí, ¿cómo lo pedimos? Bueno, pues entramos a facebook.com/productoscielorojo y ahí ustedes pueden hacer su pedido hasta la comodidad de su hogar al mejor precio. La verdad es que son productos más que deliciosos, muy buenos y apoyamos a una empresa 100% mexicana que es el orgulloso patrocinador del Meetup de GNU Linux Latino. Muy bien, Mariano. Y Qué bien, rico. sí, está bastante, bastante bueno. Vamos a ver, te los voy a recomendar, Mariano. Vamos también a buscar ahí, mandar un paquetito para estos días para que pruebes el mezcal. Sí, nuestros patrocinadores nos apoyan. Y si no, también, de todas maneras lo mandamos. ¿Cómo no? Ahí está. Muy bien. Pues bien, en lo que llegan más preguntas, vamos a pasar al momento más emocionante del día, justamente a la entrega del certificado. De esta participación, la participación, perdón, de esta noche, Mariano, en el Meetup número 22 de GNU Linux Latino. Y ahí está. Ahí lo tenemos. Estuviste el día de hoy con nosotros, Mariano. Ha sido una participación destacada. Hemos tenido un montón de preguntas. Creo que hasta perdí la cuenta. Y justamente por ello te damos este bonito reconocimiento de manera digital por el momento. Y cuando la situación de COVID-19 nos lo permita, pues poder vernos en persona, ¿no? Como bien decías, hacer estos meetups en línea son facilísimos, en personas serían un poquito más complicados. O nosotros iríamos a Querétaro, o nos harías el honor de visitar la Ciudad de México, alguna de dos. Claro que sí, y muchísimas gracias por la invitación. Digo, yo soy chilango también, de nacimiento, nacido en el extinto Distrito Federal, Sateluco de toda la vida. Y bueno, ahora queretano, muchísimas gracias por la invitación, Alberto. Espero que todas las preguntas se hayan respondido. Creo que sí, nunca había respondido tantas preguntas desde no sé cuándo. Pero pues bueno. Qué bueno que la gente quiso participar y pues gracias a ti por la invitación a tu comunidad. No, al contrario, Mariano, la verdad es que esta es la primera vez que nos visitas y esperemos que no sea la última. Al contrario, que cuando Claro que sí. gustes, esta es tu casa. Tenemos un par de preguntas más, Mariano, antes de terminar el programa. Nos pregunta, ay, perdón, la perdí la pregunta, aquí está. Nos pregunta Javier Aguirre, ¿cuál sería la recomendación para un estudiante de primer semestre? De acuerdo a lo que nos has platicado durante esta charla. Pues la recomendación sería que logres acabar la universidad, que le eches ganas, que intentes obtener experiencia durante la carrera, que si tú lo puedes hacer en cuanto a tus posibilidades económicas y en tus posibilidades de tiempo, que intentes adquirir experiencia durante la universidad, que intentes, yo una cosa que siempre hice fue aprenderle lo más que pude a todas mis experiencias profesionales, ¿no? O sea, tuve momentos de la vida que trabajé como analista de información, como becario, o sea, como becario, y todas esas experiencias las he usado al día de hoy, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación, que intentes acabar la universidad
y que mientras le estudias logres experiencia que te dé, que te ayude a ir creciendo para ir avanzando más rápido con respecto a los demás. Totalmente de acuerdo, Mariano. Nos preguntan dónde te podemos contactar justamente para alguna duda, alguna pregunta que no haya quedado del todo clara o que no hayan o que no hayan querido hacer, ¿no? Durante el programa. Sí, 100% ahí en Twitter, en arroba Mariano Rentería, o en LinkedIn, diagonal Mariano Rentería, pero estoy muy activo en Twitter, en la comunidad de PHP México, si se unen al Slack, y que varios ahí se unieron al Slack durante esta transmisión, y si no me piden el link, estoy ahí también todo el día platicando en tiempo real con la comunidad, estuvieron practicando conmigo. Estoy a veces en el Discord de Undefined Devs, si por ahí andan luego. Ahí me encuentran en el chat de inglés practicando inglés con ellos. Pero por Twitter, o sea, mándenme un mensaje directo, están abiertos mis mensajes directos y con todo gusto ahí me pueden saber un poquito más de mí y de lo que hago. De acuerdo. Nos pregunta Cristian ST, saludos. ¿Cómo distribuyes la presión a tu equipo, perdón, en el caso de requerimientos críticos o urgentes en algún escenario de tu trabajo? Pues explicando, Cristian, o sea, yo creo que. O sea, yo creo que como líder tienes que intentar negociar siempre, ¿no? O sea, ese es uno de los skills que siempre tienes que tener, el skill de la negociación. Entonces, yo diría que explicándoles el por qué es crítico, para qué es crítico, intentando buscar entre todos cómo resolverlo de lo antes posible, dividiendo la carga de trabajo, ¿no? O sea, siempre estando apoyando al equipo, atento a ver qué se necesita. Es lo que diría yo. Intentaría poner a los mejores recursos también para ese problema en específico, ¿no? En caso de que fuera, o sea, siempre hay gente que puede resolverlo un poquito más rápido que otro. No, a veces no es un tema como de mejores skills técnicos, sino simplemente de experiencia en ese componente, ¿no? O experiencia en problemas similares. Ok, muy, muy buen punto. Muy bien, una última pregunta justamente del equipo, perdón, del público que nos ve esta noche del Meetup número 22, es ¿cuál para ti debería ser el mejor skill que un programador debe tener? La resiliencia. El pensar siempre fuera de la caja, el aguantar vara, como le quieran decir, ¿no? O sea, este skill es el de soportar la frustración, ¿no? O sea, que estás frente a un problema y te tienes tú solito que mirar desde atrás de ti y ver cómo lo resuelves. Ese diría yo, la resiliencia, ¿no? El aguantar, ser constante en tiempos de presión y ver cómo puede seguir mejorando, sería casi que el mejor skill, ¿no? El seguir intentándolo. Perfecto, muy bien, Mariano. Pues listo, parece que las preguntas han terminado y un programa más hemos también acabado. Mariano, ¿cómo te sentiste durante el programa? Me sentí fantástico. Uf. Excelente, muy bien, Mariano. Pues te agradecemos mucho a nombre del otro titular del programa que creo que no llegó, nuestro querido Yair Rodríguez. Un saludo donde quiera que estés, mi querido Yair. Y pues a nombre de la comunidad de GNU Linux Latino, Mariano, te damos las gracias por haber aceptado la invitación a este programa y te invitamos perdón, te aceptamos perdón, te volvemos a hacer la invitación para un siguiente programa en las próximas temporadas que tendremos del Meetup de GNU Linux Latino. Y para todos los que hoy nos siguen en esta transmisión, les agradecemos el que hayan pasado con nosotros estas casi 2 horas del programa del Meetup de GNU Linux Latino. Y les recordamos nuevamente las redes sociales para que lleguen, se inscriban, vayan al canal de YouTube, empiecen a ver ahí todos los Meetups anteriores en arroba GNU Linux Latino, en Twitter, Facebook y YouTube. Si son más de Telegram, nos pueden escribir en GNU-Linux-Latino. Y estaremos con ustedes el próximo martes 3 de noviembre. Estaremos ya
en el Meetup número 23. Qué rápido se han ido 23 semanas, bueno, más de 23 semanas en este gran esfuerzo del Meetup de GNU Linux Latino, y le hemos pasado bastante bien con invitados como el de hoy, Mariano Rentería. Mariano, te mando un fuerte abrazo a la distancia y esperamos pronto, muy pronto, volver a vernos. Y ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo martes, 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Nos veremos para un meetup más en GNU Linux Latino. Cuídense, recuerden el hashtag, quédate en casa, usen cubrebocas, sana distancia, lavarse las manos a cada rato. Si pueden quedarse en casa como Mariano y como yo, mucho mejor. Cuídense mucho, nos dará mucho gusto verlos el próximo programa. Que pasen una excelente noche y un gran y feliz Halloween. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto.